Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Estamos acá directamente en Aito Show y esta noche pues toca Rock and Pop en vivo. Estamos muy emocionados de poder estar con ustedes noche a noche de los fines de semana. Especialmente, bueno, con bandas que representan a nuestro Perú. Y hoy día toca una buena banda que queremos escuchar y también conversar con ellos, saber un poco de la historia. Vamos con el tópico de la noche. Ellos son Rawa. Es una banda post-punk y el día de hoy nos acompañan Gino Medrano y Johan Ángeles. Y ellos nos contarán un poco acerca de lo que es la banda. Nos contarán acerca de lo que es pues, los planes, la música y demás. Entonces, sin más ni más, vamos con lo que es la entrevista de la noche. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Adelante, por favor, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ralfi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación al programa. Muy contento de estar aquí. Yo soy Gino, el baterista. Buenas Hola. noches. Adelante, por favor, Johan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Johans. Bueno, disculpen un poco la bulla de afuera que justo están podando el jardín. Muchas gracias, Ralfi, por la invitación. Estamos muy contentos de estar contigo. Qué bueno, realmente es muy interesante poder conversar con ustedes. Ustedes son una banda que están también dando mucho que hablar. He visto que están, digamos, saliendo en muchas partes. Y también ya sacando música, digamos, muy buena, que ya escucharemos en su momento. Pero vamos rápidamente con un poco de lo que es la historia de la banda. A ver, Gino, por favor, tú nos ilustrarás un poquito acerca de esto, ¿ok? Vamos con Rawa. Danos un poquito de información. Adelante. Claro, ¿cómo están? Bueno, a toda la gente que está viendo el programa, muy contento de estar aquí. Yo soy Gino, el baterista y también a la vez manager de Rawa. Rawa es una banda que tiene aproximadamente un poco más de 2 años. Estamos formados desde 2021. Inicialmente la formación es, y actualmente la formación es Michelle Rodríguez, que es la vocalista y la tecladista de la banda, Johan Ángeles, que es la guitarra, mi persona que va en la batería. Y la conducción lo que es el grupo, ¿no? A lo largo de ese tiempo hemos estado en algunas presentaciones tocando tanto virtuales como presenciales. Hemos estado también en mucha prensa muy presente, ¿no? Hemos salido en muchos diarios y actualmente estamos avanzando para que nuestras canciones se posicionen en donde deberían estar posicionadas, ¿no? Estamos con 7 temas en el mercado ahorita musical. Acabamos de grabar nuestra primera producción discográfica. Y esperamos muy pronto ya poder presentarla de manera virtual y física, ¿no? Para el público. Qué bacán, justamente, es una de las cosas muy interesantes porque está presente en el mercado. Hoy por hoy que las redes sociales tienen digamos, un alcance realmente masivo, y no solamente para la ciudad de Lima, sino a nivel mundial, en las cuales podemos exportar la música a cualquier parte y que la gente pueda disfrutar un poco de Rawa en cada ciudad del mundo. Me parece muy interesante. En Así caso es. de Johan, cuéntanos, Johan, un poquito, ¿cómo ha sido esa unión de la banda? ¿Cómo va la sinergia ahí? Adelante, por favor. Bueno, con Michelle y con Gino ya tenemos un tiempo juntos. Bueno, ya con Gino más o menos es un. Yo con ellos estoy como un año, más o menos 1 año y 2 meses de su formación. Y bueno, hemos estado compartiendo ideas, haciendo buena música, componiendo nuevos temas. Y bueno, tocando también en varios lugares de Lima y también en provincias de aquí de Perú. Así que estamos muy contentos con el trabajo que tenemos como hermanos de la música que somos, ¿no? Michelle y Gino. Qué bacán, realmente qué bacán poder conversar con ustedes esta noche para la gente que se está enganchando. Estamos en iTalk Show, Rock and Pop en vivo esta noche, hoy sábado. Y bueno, conversamos con la banda Rawa. Nos está acompañando Gino Medrano, él es el baterista y también manager de la banda. Y estamos con Johan en la guitarra. Hacer música es una de las cosas fantásticas de la vida, ¿no? No nos mueve, nos motiva, digamos, podemos mover cosas a grandes distancias, ¿no? Es algo telequinético. Digamos, ¿cómo empezó este asunto de lo que es la banda, Gino? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el origen de esto? ¿Cómo se animaron a iniciar esto de la banda? Adelante, por favor. Bueno, claro, Ralphie, nosotros, bueno, yo tengo tocando en la música bastante tiempo, más de 20 años tocando la batería en muchas agrupaciones. Y curiosamente, justo en esta pandemia que comenzó, como yo le digo, el Walking Dead en todo el mundo, se nos ocurrió hacer esta propuesta musical que era Rawa, ¿no? A Michelle la conozco mucho tiempo, es mi amiga de muchos años, y siempre hemos estado en proyectos juntos, no solamente en Rawa, sino en otros proyectos, tocando siempre. Y decidimos hacer este género porque en realidad es un género que siempre nos ha apasionado y queremos
compartirlo haciendo una banda, ¿no? De lo que nos gusta, ¿no? Y lo iniciamos, simplemente le conversé, le comenté y en base a eso empezamos a convocar a la gente que quería integrar esa banda. Fue ahí donde encontramos a Johan también. Johan es un guitarrista que viene de muchas agrupaciones musicales, inclusive tiene una banda, a ver, de Ragua, llamada Death Pop, que es una buena banda de rock, y él es un elemento importante para nosotros, ¿no? Y como comenta, él está con nosotros más o menos un año y dos meses tocando en Ragua, y realmente nos hemos compenetrado mucho todos musicalmente, sacando muchas canciones, porque en realidad hacer música acá en el Perú es un lujo, en verdad, porque muy pocas experiencias o programas como el tuyo, ¿no? Que apoyan y comparten el talento peruano, existen, ¿no? Y eso es lo que siempre agradecemos. Cada entrevista que nos hacen o medio de comunicación que nos ofrecen salir, lo tenemos bastante archivado bajo mil llaves, porque en realidad es muy importante para nosotros, o como músicos, ir subiendo poco a poco cualquier logro que vamos consiguiendo, ¿no? Y bacán, realmente es muy interesante. Obviamente ya no estamos trabajando para lo que es digamos, un solo medio, estamos trabajando para todo el mundo, y creo que la música es muy importante. Un sueño muy importante acerca de esto es la música, ¿no? Yo quiero contarle esto a Johans, ¿no? La música de Rawa, ¿no? Tenerla ahí presente. ¿A qué lugares les gustaría a ustedes, especialmente vamos a preguntarle a Johan, ¿a qué lugares del mundo quisieran ustedes llevar la música? Adelante, por favor. Bueno, lugares del mundo, es una pregunta, digamos, que difícil. Me gustaría en realidad salir un poco del país, ¿no? De repente puede ser, pues, México, que es un país que escuchan bastante rock, que consumen de todo, entonces creo que sería un buen lugar, digamos, ¿no? Para la música que hacemos, porque es post-punk, y no... Creo que por ese lado podríamos ir, ¿no? Pero... dentro de todo, hacemos música para todo Latinoamérica, digamos, y bueno, lo importante es donde nos llamen y donde nos puedan, digamos, coser algunas cosas, estamos pues felices de tocar, ¿no? Eso es lo importante. Qué chévere, ¿no? Porque hay países así como Chile, Argentina, especialmente México, que es un monstruo, la cual tienen oportunidades tremendas para poder lucir justamente la música de Rawa. ¿Cuál es tu opinión, Gino? Bueno, sí, en realidad, como comenta Johan, nuestra música, gracias a plataformas digitales como el Spotify, ha llegado a escucharse en muchos países, ¿no? Hemos sonado mucho en México, bastante en Bolivia, incluso estamos en un ranking chart top de una radio boliviana, estamos en tercer lugar de 87 bandas, estamos llegando al tercer lugar ya, con nuestro tema Nuestras Voces, agradecemos eso, a Logi Dávila, que es una conductora buena de Bolivia de Radio FM. Y también hemos estado en un stream musical, ¿no? En vivo para un evento mexicano también, live stream, que también participamos. Uh-huh. Y así como va avanzando la cosa, donde nos vayan convocando, nosotros estamos yendo a participar, a tocar, porque cada oportunidad, como dije, es muy valiosa para nosotros, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tocar en ciudades del Perú, a pesar que somos una banda que tiene... no mucha trayectoria, pero sí estamos enfocados en nuestra imagen, ¿no? Siempre estamos encargados de que cualquier cosa visual aparezca en nuestro Facebook para que la gente, pues, nos vaya queriendo un poco más, ¿no? Si se puede decir así. Y hemos tocado en Huancavi, hemos tocado en Oroya, y estamos viendo otras posibilidades de viajar a otras provincias para que nuestra música, pues, la escuche mucha más gente, ¿no? Uh-huh. Digamos que el centro del Perú tiene una característica bien interesante acerca de escuchar la música, ¿no? Como mencionaste, Loroya, siempre he escuchado acerca de Loroya, me gustaría viajar a Loroya, ¿no? Y digamos, empaparme de todo lo que se dice de Loroya, ¿no? Porque es una ciudad muy interesante que recibe, ¿no? Bandas, sí. Digamos, de un género muy, muy particular, y que la gente disfruta de ese género, me parece muy, muy interesante, ¿no? Debería repetirse eso por todas partes del Perú de manera muy, muy grande, sí. Y me parece muy, muy interesante. En fin. Así como comentábamos, ¿no? La música de Rawa, pues me parece que podría ir bien perfectamente para muchas partes en Latinoamérica, ¿no? En las cuales la visita de ustedes me parece que será, pues, eventual, y eso ocurrirá, pues, tarde o temprano, porque el trabajo que ustedes están realizando me parece muy interesante, están poniendo muchas ganas a esto, y sobre todo, pues, teniendo, digamos, la cercanía, pues, ¿no? De bandas también que puedan apoyar,
y darles pues ese espaldarazo que es muy importante para ustedes. Sí, es cierto. Adelante. Bueno, una cosa importante acerca de esto también, cambiando el tema, acerca de las producciones, acerca de las composiciones, ¿no? Para componer algo siempre, bueno, en el estilo que ustedes están componiendo, necesitamos un poquito de lo que es lo que está pasando, algo de la actualidad. Y ¿quién es el encargado justamente de componer? ¿Quién es la persona que se dedica justamente a trabajar justamente las letras? ¿Quién nos puede decir un poco acerca de eso? Johan, Johan. Adelante, Johan. Hola, bueno, en realidad digamos que las letras lo hace pues Michelle en este caso, igual que la melodía y la voz. Hay canciones que sí nos juntamos y vemos más o menos cómo puede ir, digamos, las melodías, ¿no? O al menos los acordes de los temas, ¿no? Que en este caso estoy encargado yo. Pero las letras sí está encargada Michelle siempre con un tema, de todas maneras importante, que es de nuestra, digamos, bandera, digamos, de la banda, ¿no? O sea, que tiene un objetivo en realidad, ¿no? No es una letra cualquiera. O sea, ninguno de los temas, todos los Exacto. temas tienen un mensaje, y ese mensaje, pues, es Rawa, ¿no? Y eso creo que te puede explicar más Gino también, que también sabe de ello. Bueno, sí, complementando con lo que dice mi compañero Johan, los temas de que Michelle crea en letra y composición son temas muy conceptuales, temas de actualidad y también temas así del ámbito social y la vida cotidiana de uno, ¿no? En base a eso tenemos 7 canciones que hemos compuesto. 2 de ellas son tributos para 2 discos que van a salir próximamente. Uno de ellos salió, es un tema realmente que nos salió muy bien para nuestro parecer, ahí tiene buenas críticas. El tema se llama La Era del Corregidor, que es un tributo peruano que está incluido en un disco tributo peruano a Los Violadores de Argentina, con muchas bandas que han participado ahí. Y otra canción que hemos sacado también en homenaje a la banda The Smiths, la canción se llama Detenme o Stop Me. También es parte y forma parte de nuestro repertorio de los conciertos, ¿no? Todas estas canciones que hemos compuesto a lo largo del camino y hemos sacado y hemos tocado han sido supervisadas por nuestro amigo César Príncipe de la banda Cardenales, y nuestro productor musical actualmente. Y también él participa en una canción de nosotros llamada Eterna, a dúo con Michelle, ¿no? Fue la primera intervención que tuvo con nosotros y después de ello ya pues pasó a ser supervisor y productor musical de Ragua. Qué bacán. Y justamente hablando de lo que es música, hay un tema acá que quiero compartir esta noche con ustedes. Se llama Nuestras Voces. A ver, por favor, entonces vamos con Johan. Cuéntanos un poquito, un pedacito de la canción para poderse presentarla. Adelante, por favor. Bueno, Nuestras Voces. Es una composición muy reciente de Rawa, es casi penúltima que hemos hecho juntos con Ginny y con Michelle, y habla pues de algunas cosas sociales que pasan en nuestro país. Y pues solamente lo único que me queda decirles es que lo escuchen, sobre todo tomar atención a la letra y a las guitarras y a la batería que viene bien cargada de bastantes emociones. Pasando la barrera del
Muy bien. Bueno, justamente, ¿no? Las canciones que mencionaste hace un segundito, algo que mencionaste de las canciones es de que trata justamente temas actuales, ¿no? Temas en los cuales Sí. estamos atravesando, ¿no? Como país, como sociedad, en las cuales pues afecta no solamente a un grupo de personas, ¿no? Sino afecta a toda una nación, ¿no? De una u otra manera. Creo que la importancia Claro. de eso, pues, es dentro del género que ustedes hacen es dar a conocer también eso y también concientizar a la gente, ¿no? De las cosas que pueden estar pasando. ¿Cómo lo sientes tú, Gino? Adelante. Bueno, claro, Ralfi, precisamente las canciones, como te comenté, han sido generadas dentro de la pandemia que ha sucedido en nuestro país. Entonces, tiene mucho mensaje, las personas cómo se sentían, toda esa represión que teníamos por dentro de no poder hacer muchas cosas que habitualmente las hacíamos porque estábamos encerrados, ¿no? Sobre todo es un tema de ellos, Eterna también, que trata mucho acerca de este tema de cómo era la situación en ese tiempo, ¿no? Ahora obviamente está manejable el tiempo de pandemia, pero igual hay que tener muchas precauciones de todas maneras. Pero antes era muy difícil hacer música, en verdad. Inclusive hasta juntarse en una sala de ensayo era bastante complicado, por más que uno quería tocar, porque o tenías que ir con 20 mascarillas, o de repente la sala cerraba porque no te permitían tocar por el tema que era muy, muy chico el espacio y obviamente pues el calor que hace adentro cuando uno toca, ¿no? Por más que esté el ventilador prendido, es sofocante, ¿no? Entonces, era difícil hacer música en esos 2 años que hemos estado que seguimos formados, ¿no? Por el tema de que felizmente lo hemos sacado adelante, ¿no? Bueno, qué bueno justamente de que esto haya llegado a buen puerto y que la idea, ¿no? Ese sueño de la banda se cristalice y siga adelante y sobre todo esté remando con bastante fuerza hacia adelante, hacia territorios que, digamos, ustedes poco a poco van a descubrir que son fantásticos y maravillosos. En primer lugar, creo que es lo primordial es conquistar el corazón, ¿no? De tantos peruanos y tanta gente también que ama la buena música y sobre todo que siente que la música pues también les pertenece, ¿no? Uno de los efectos importantes de lo que es ser como banda también, ese es el impacto y estar en escenario. Cuéntanos, Gino, ya están regresando al escenario, están viendo, digamos, las presentaciones y han estado ya ahí. ¿Cómo es esa reacción del público? ¿Cómo se siente esa química? Adelante, por favor, Johan. A ver, bueno, ahora se nos ya justo ese sábado 18 vamos a tocar en Iguana Rock en el Lince. Bueno, la gente lo conoce como Iguana Rock. Estamos invitados a abrir pues un super concierto que es el de los 35 años de Cardenales. Y estamos muy contentos, de verdad, porque hemos sido escogidos para poder abrir dicho concierto. Entonces, estamos muy contentos de abrir, digamos, a esa banda y bueno, y ver a nuestro público, porque ya Ragua tiene un público en el cual algunos nos siguen y bueno, nos felicitan cada vez que salimos del escenario. Y esa es la parte más bonita de cuando uno es músico, ¿no? No tanto, digamos, monetariamente, sino en reconocimiento de lo que hacemos, porque lo que hacemos todos, los músicos peruanos, sobre todo en el rock, pues es arte, ¿no? Lo que se hace es arte y a mí particularmente me gusta mucho que alguien me diga que le gusta la banda o que le gustó el sonido de mi guitarra. Me siento muy halagado cuando alguien me lo dice y bueno, eso esperamos que ese fin de semana pues pase eso. Ahora con la pregunta que nos hiciste sobre digamos que el público, ¿cuál es la reacción del público? Pues la última vez que tocamos, creo que fue en Oroya, si no me equivoco. Pues estuvo muy bueno, o sea, nos felicitaron bastantes personas, coreaban algunas canciones de nosotros, sobre todo Eterna, que es una de las canciones más escuchadas de nuestra banda, y verdad que estamos súper, bueno, yo creo que toda la banda estamos súper felices, de verdad, de que a pesar que es una banda joven, está dando pasos agigantados y estamos pues cada vez un poco más, dando, no, digamos, ser más conocidos, ¿no? Y eso es lo que queremos. O sea, bueno, la banda eso es lo que quiere, que sea más conocida cada vez.
Y justamente está en buen camino y creo que eso va a ser. Un saludo también, ya que mencionas ya mencionaba allí no hace un segundo, ¿no? Hace un instante, a César Príncipe, un saludo para Príncipe. César. Y bueno, pues no, para esa excelente banda, ¿no? Que es Cardenales también. Y estuvimos conversando también acá con César hace un tiempito atrás, de Sí. muchas historias. Entonces, un saludo, un abrazo para él. Bueno, pues continuemos con una parte. Bueno, vamos por la parte ya de anécdota, esa parte, digamos, la que gusta bastante. Siempre hay anécdotas que nos ocurren, ¿no? De todo. Acá han pasado una infinidad de bandas que nos han contado diferentes anécdotas que han pasado. Obviamente, pues al inicio ha sido ha sido algo que, digamos, nos ha marcado de una u otra manera, ¿no? Positiva o negativamente. Pero después de un tiempo ya es un recuerdo, digamos, que nos hace avanzar. Vamos con Gino. Yo sé que tú tienes 6, 5 o 6, pero una nomás, Gino. Adelante, por favor. Qué bueno fueran. No, en realidad, bueno, una de las anécdotas que nos pasó justamente donde menciona Johan en La Oroya fue no sé si es anécdota o experiencia bonita para nosotros, porque cuando terminamos de tocar el tema Eterna en el escenario, en el local El Sello de La Oroya, se acercó un chico y básicamente se acercó a la banda y también a Michelle y le dijo que la canción Eterna es la que, o sea, le parece mejor del grupo porque es con la que se declaró o se la envió a su enamorada, ¿no? Porque le gusta mucho, porque siente mucho amor por esa canción. Y pues nosotros nos quedamos, pues, que una persona de allá, ¿no? Te diga eso, o sea, eso quiere decir que realmente nuestra música está haciendo en algún motivo algún efecto, pues, en las personas, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos encantaría que pasen con las demás canciones, ¿no? Poco a poco. Qué bacán, qué bacán. Ajá. Y ahora pues, de la parte emotiva, amorosa, yo sé que también que Johan tiene ahí un par de ases bajo la manga. Johan, cuéntanos un poquito acerca de estas anécdotas, ¿no? Siempre es importante. Adelante. A ver, anécdotas amorosas, pero de la banda de bien difícil contar. En realidad no ha pasado nada de, digamos, o sea, una anécdota así, pero te puedo contar de repente que anécdotas para ensayar, por ejemplo, te puedo contar de que tenemos a veces uno dice, ya voy, a veces yo llego tarde, por ejemplo, es una anécdota, a veces, ¿no? A veces llego tarde y No. trato de llegar lo más temprano posible. Y a veces Gino llega tarde también. O nos demoramos nosotros usamos bastantes secuencias en los ensayos, que es para poder tocar bien, digamos, no tenemos algunos sonidos que ya están grabados, nos demoramos un poco digamos, en amalgamar esos sonidos, ¿no? Ahora, pues, de verdad que contarte una anécdota digamos, de lo que me has pedido, bueno, creo que no ha sucedido hasta ahora, ¿no? Que yo recuerdo, ¿tú te acuerdas alguna Yo me acuerdo bonita? una pequeñita, creo que fue cuando estuvimos en La Orodia también, y estuvimos buscando un mercado que nunca dijeron, acá el mercado queda acá a la vuelta del hotel y nunca lo encontramos. Estuvimos una hora buscándolo con todo el sol y el frío, pero creo que lo Sí. encontramos, pero al final, ya cuando nos íbamos, casi nos deja el autobús de regreso a En La Lima. Orodia pasó varias cosas. Yo me acuerdo Sí. también que yo quería tomar un desayuno suave y no encontraba. Yo siempre como huevos sancochados, por ejemplo, y es difícil encontrar. Sí. Y me miraban cuando me sirve 6 huevos sancochados. 6 huevos sancochados, sí, 6 huevos sancochados. Y de verdad que es un poco raro, porque así como yo, entonces, pero anécdotas de amor, de verdad que no ha No, bueno, pasado hasta el que ahora. contó la que contó, es el que contó un poco acerca de esa anécdota, un poco simpaticona fue Ginoseta, la canción, ¿no? Que llegó a Sí. su enamorada. Eso Ah, fue detalle de la él. canción, el Y canto, es, sí. bueno, Claro. justamente ese detalle, ¿no? Y las anécdotas justamente nos hacen ver la parte pues humana de la banda, ¿no? Hay un asunto que es muy importante, el trabajo, que será perfecto, lo más perfecto posible, ¿no? Pero las anécdotas nos hacen ver, digamos, como seres humanos. Somos personas que siempre vamos a tener, digamos, de una u otra manera, muchos errores. Siempre, siempre. No crean que ustedes son los únicos. Toda la banda que he tenido acá nos han contado, si supieran todas las historias que hemos contado, que han contado por acá, es increíble. Pero eso nos hace, digamos, ver muy humanos y sobre todo nos hace ver, digamos, las cosas que podemos mejorar en el futuro y las cosas que, digamos, son parte de nosotros, porque es justamente una característica que nosotros tenemos. En fin, bueno, pues gracias justamente por este detalle. Ahora vamos con una parte muy importante, planes. Acá, ¿cómo ven lo que es la banda de acá? 6 meses, un año, adelante. Vamos con Gino, por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, ahorita estamos enfocados en sacar nuestro disco.
Ya en estos próximos meses se va a lanzar nuestro disco en las plataformas digitales. Estamos en la creación ya de la publicidad, de la portada, de lo que va a ser nuestra producción primera, llamado Gritos de Adentro. Y Gritos desde Adentro, perdón. Con 7 canciones, 2 de ellas son tributo, como comenté, y una versión acústica, que es de nuestro tema Ataduras. Esta versión en video fue dirigida por César Príncipe, ¿no? Y los demás videos que tenemos en Ragua aún no han sido producidos por mí, en lo que es videoclip. Y es nuestra misión ahorita es tratar de ver la manera de sacarlo al mercado, ¿no? Es un poco costoso porque nuestro producto siempre tiene que ser autogestionado. Sí, todo lo que hacemos es autogestionado para que podamos salir adelante con nuestras canciones, con nuestras cosas que hacemos de la banda, ¿no? Y obviamente también estamos buscando posicionar a la banda. Siempre lo hemos hecho, ¿no? Afuera del país, trato yo continuamente de buscar esa internacionalización de la banda, ¿no? Para que pueda salir nuestras canciones y otro público objetivo también lo pueda escuchar, ¿no? Qué bacán. Ajá. Bueno, vamos por la parte ya casi final. ¿Dónde podemos encontrar todo acerca de Ragua? Por favor, ¿quién nos puede comentar? ¿Johan, de repente? Por favor, toda la información acerca de la banda Ragua. Bueno, para que nos encuentren, es fácil, en Ragua Oficial, creo que no es Gino, me equivoco. Sí, bueno, tenemos un canal en YouTube llamado Ragua Rock, donde están todos nuestros videos y entrevistas. Estamos también en Spotify como Ragua, R-A-W-A. Estamos en una cuenta de TikTok que es Ragua-Poxpan, ¿no? Así los encuentran también en Instagram, Ragua-Poxpan. Y en el Facebook estamos como Ragua. Simplemente ponen Ragua y nos encuentran ahí, están otras producciones, entrevistas, incluido esa entrevista también, que va a estar ahí muy pronto, y invitamos a la gente a que nos visite, pues, ¿no? Qué bacán, realmente claro, sí. Claro. Bueno, y vamos ya a agradecerles justamente a ustedes por estar aquí, y vamos con unas últimas palabras, por favor. ¿Qué mensaje le darían acá a la gente que está escuchando, a la gente que quiere saber mucho más acerca de la banda? A ver, por favor, vamos con Johan y terminamos con Gino. Adelante, por favor. Ok. Bueno, para comenzar, muchas gracias a los que nos están viendo. Gracias a ti, Rafi, por la entrevista, por la oportunidad. Bueno, el consejo en realidad es que nos encuentran siempre en Spotify, que nos sigan, que nos escuchen, que las personas que quieran, digamos, de repente encontrarnos, pues, en un mensaje por Facebook y le contestamos. Y el mensaje para todas las personas que son músicos como nosotros y que también tienen sus bandas, que sigan haciendo lo que les gusta, que es lo que más, digamos, es lo que tienes que hacer. A veces hemos nacido para ser músicos y nos moriremos músicos. Y esa es la idea. Excelente. Vamos con Gino. Adelante, por favor. Bueno, agradecer a Ralfi por la invitación, al programa Rock Pop, Rocky Pop, y a Tal Show, ¿no? También por la invitación a esta banda nueva, ¿no? En el mercado musical. Y darnos la oportunidad de mostrar nuestras canciones, de mostrar nuestro arte a toda la gente que le guste la música, ¿no? Que hacemos. Y invitar a todos a que sintonicen siempre este programa que es buenísimo. Yo siempre lo veo, así que nada, esperemos que dure mucho tiempo más. Y bueno, recuérdenos, somos Ragua. Uh-huh. Ok, agradezco mucho tus palabras, Gino. Y sobre todo, ¿no? Creo que el impulso está para que las bandas se den a conocer y den a conocer su música y la gente. Digamos que siempre está en el programa, pueda tener esa opción también, ¿no? De conocer bandas como ustedes que están haciendo buena música y también pretende llegar no solamente pues al corazón de la gente, sino también entender la música y sobre todo gustar de ella, ¿no? Y seguirlos siempre en las redes sociales, que por el momento justamente es lo que se tiene. Bueno, pues espero también verlos en escenario, ¿no? Pronto ahí, ¿no? Y voy a decir, por favor, estás invitado. Johan, Gino, una formita acá. Estás invitado el 18 del Iguana Rogue, Ralfi. Ahí te esperamos ahí, con tu cerveza ahí gritando. Ragua, bueno, Ragua. Pues, que sea ese bonito show y obviamente que ustedes también la pasen muy bien. Y bueno, pues esperamos que no sea la última vez y que nos visiten, pues digamos, en otra ocasión trayendo ya el material nuevo. ¿Ok? Un abrazo para ustedes. Claro. Entonces, no se vayan, por favor. Me despido. Voy con la parte final. No se vayan. Regreso en un minuto con ustedes. Vamos con la parte final.
Listo. Bueno, esta noche estuvimos con Raw, una banda post-punk, digamos, muy buena. Escuchen en sus redes sociales, pueden ver los enlaces acá abajo del video. Y bueno, pues sigan pasando un bonito fin de semana. Nos vemos hasta el próximo programa. Cuídense, un abrazo para todos. Chao, chao.